Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo en esta mañana. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Bien, estamos continuando y avanzando lo más rápido que podamos con el proyecto veterinario. Vamos a hacer el desarrollo de emisión, conducción, locución de este video y el título para este es Vet Project número 71. Estamos en el módulo de las personas y vamos a empezar el proceso que se llama dar baja. Vamos a empezar con la persona que corresponde a equipo talento humano y así progresivamente en otros videos vamos a hablar de los clientes, de los proveedores y de los vendedores. Bueno, algo muy vital e importante que tiene que suceder en este proceso es la primera cosa. No lo digo yo, sino de mis amigos, mentores o maestros o consejeros, asesores, orientadores, me lo han dicho siempre. La información en particular no tenemos que desecharla, es decir, borrarla. No la vamos a borrar. Vamos simplemente a marcarla, porque aún así siempre es importante contar con esa información, aun cuando ya no se le dé más nunca uso, pero es importante tenerla ahí. Mira lo que pasa muchas veces cuando nosotros estamos trabajando con nuestro celular. Nosotros podemos estar recogiendo cualquier cantidad de contactos, pero por una u otra razón empezamos a eliminar y no nos ponemos a pensar que en un futuro tal vez otra vez le echemos mano a esas personas porque las vamos a necesitar, ya bien sea para poderles transmitir alguna nueva noticia sobre nosotros, sobre nuestro negocio, sobre lo que estamos haciendo. Y claro, como no las tenemos, pues ahí vamos a perder. Hoy por hoy, en lo que concierne al manejo del cliente, jamás veo yo que las personas desechen la información que tienen en su base de datos. Es decir, borrarla al 100%, no. Solamente lo que se hace es marcarla. Entonces, frente a ese punto, bueno, y esto ya porque lo estoy aprendiendo de algunas personas, ¿sí? Frente a ese punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a hacer esto. Vamos a crear un campo especial en cada una de las tablas que están jugando un papel importante en la parte o con una sola, no, vamos a hablarlo con todas vamos a hablarlo. Entonces, el detalle es que en el cuento de la persona tenemos que dar una fecha de baja para esta persona, ¿sí? Una fecha de baja para esta persona. Y sencillamente, como tal, esa fecha de baja vamos a estipularla en cada una de las tablas que corresponden al proceso. Es decir, para los vendedores, para los proveedores, para los clientes y para el equipo talento humano, le damos ese punto. A nivel del programa, nosotros no requerimos de todos los datos. Es decir, dirección, teléfonos, todo eso, no requerimos de todo eso. Lo único que vamos a necesitar es simplemente la lista, el código, el nombre. Vamos a darle un campo nuevo que se llama fecha baja y listo. Y tal vez de pronto en la observación vamos a hacer un motivo de baja, pues aclarando por qué le dimos baja a ese dato. ¿De acuerdo? Y otro punto importante es estipular el código de qué persona fue la que dio de baja ese registro. Eso también es muy importante, porque muchas veces, tal vez de pronto, por una instrucción dada de la alta gerencia, dicen, vaya y dele de baja a esto, a esto, a esto, a esto, sin las razones por qué. Entonces es bueno que el programa dé la pauta de que se le aclare esa parte, por qué se le da de baja a ese registro, ¿eh? Entonces, aquí tenemos fecha baja y el motivo de baja
y la persona que da la baja, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de quién da la baja es o lo da el administrador o un usuario, ¿sí? El nombre específico es de usuario, quién es el que está dando de baja ese dato. Esos tres punticos son importantes que estén presentes en el proceso. Bueno, entonces vamos a comenzar. Te recordemos que estamos en el video 71, ¿no? Bueno. A ver, bueno, espera un momentico que está cargando aquí mi sistema. Ahí está. Bueno, listo. Vamos entonces a entrar en nuestra base de datos de Project. Ahí está. Nos vamos aquí a loguear. Listo. Vamos a buscar acá nuestro personaje Jiménez Carlos. Le damos un Enter. 1, 2, 3. Entonces, nosotros tenemos estipulado que el administrador en este momento es quien tiene la mayor parte de privilegios de uso en la aplicación. Por eso se le ve todo el contexto. Entonces, como tal, ese personaje, cuando está entrando, se está guardando un dato, ¿no? Se está guardando un dato. Ese dato se está guardando exactamente en la bitácora de usuarios, ¿sí? En la bitácora de usuarios. Si nosotros vamos y miramos acá usuarios, y vamos y miramos acá la consulta, y vamos a miramos al señor Jiménez acá, ahí vamos a observar que el señor Jiménez tiene la mayor parte de entradas al sistema, ¿sí? Ahí está. Entonces, en este caso, ¿no? La última entrada dice acá 24 de febrero del 2018. 24, ah, bueno, aquí dice 24 de marzo de 2018. No está registrada la de hoy 25. Bueno, ok. Entonces, está esa parte ahí montada. Si nosotros recordamos algo importante que pasó con el con la parte de usuarios, vamos a mirar acá, cerremos un momento aquí y vamos a mirar acá nuestro archivito principal que tiene que ver con todas las variables públicas y constantes, que es en este caso MO public y C, clic derecho, vista diseño, ahí la vamos a tomar. Entonces aquí tenemos nosotros lo siguiente, mira, tenemos acá el CD usuario. Y estamos guardando ese CD usuario y ese es nombre del usuario, lo estamos guardando, la fecha del usuario lo estamos guardando y la novedad lo estamos guardando, ¿sí? El AC novedad, el FC usuario, el NB usuario, el CD usuario, ¿sí? Todo eso se está guardando. Entonces, esos datos son los que vamos a usar para poder adaptarlos. ¿En dónde? En la tabla, cuando hablamos de la baja del dato, la baja del dato. Ok, baja del dato. Bueno, entonces cerramos aquí un momentico, temporalmente cerramos ahí. Entonces, ¿qué cambios le vamos a hacer a nuestra tabla? A nuestra tabla de personas. Vamos aquí a tomar la palabra personas. Entonces, MP. Persona, ahí está, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Bueno, nuestras personas en este momento, clic derecho, vista diseño, tienen estos campos, ¿no es cierto? Fecha del registro, ¿no? Todo está aquí estipulado. Pero la fecha de baja, vamos a estipularla acá porque no la tenemos y el motivo de la baja. Entonces acá vamos a poner fecha, ahí vamos a poner así, FEC, y vamos a poner baja, ¿sí? FEC baja. Eso es fecha, ¿listo? Eso es la fecha. Entonces, como es una fecha, entonces el formato que va a tener es una fecha corta, ¿listo? La máscara de entrada, entonces aquí abrimos, le decimos aquí que sí. Vamos a poner aquí la fecha corta para que se establezca la máscara de entrada. Le decimos siguiente. Le decimos siguiente. Y le decimos finalizar para que quede ahí estipulada la máscara como queda registrado, ¿no? Día, mes, año. ¿Ok? Bueno.
Otro punto importante es que en la fecha de baja, bueno, yo aquí no le voy a poner la regla de validación, ¿no es cierto? No le voy a poner la regla de validación, pero la intención es que en la fecha de baja que se vaya a poner tiene que ser un poquito diferente con respecto a la fecha de alta, ¿no? La fecha de alta es acá la fecha del registro. Si la fecha del registro, ¿sí? Digamos, por ejemplo, está, digamos, en un tiempo estipulado y pretendemos darlo de baja, pues si yo estoy intentando ponerle una fecha anterior a la fecha del registro, pues que no me lo deje hacer, ¿sí? Que no lo deje hacer. Entonces, ahí es importante esa parte que te vamos a tener presente, ¿no? Vamos a tener presente esa parte. Bueno, otro punto importante es que acá, en esta parte, vamos a establecer el motivo de baja. Motivo, entonces ponemos MBO, baja. Motivo baja. Entonces el motivo de baja tiene que ser un concepto relacionado con, ¿qué le digo yo? Con diferentes cosas que se pueden presentar, ¿correcto? Bueno, entonces, para eso es más fácil, mejor trabajarlo por una tablita, ¿sí? Pero yo no tengo la tabla aún, no tengo aún la tabla. Entonces, así lo que hacemos es lo siguiente, guardamos acá un momento, temporalmente guardamos, aquí cerramos un momento y vamos aquí entonces y creamos una tabla. Una tabla que tenga que ver con el motivo de la baja. Entonces acá, esta le vamos a poner un nombre. Entonces esa tablita es de proceso. Entonces todas las tablas de proceso, a ver acá, cancelemos un momentico acá y miremos las tablas de proceso cómo están definidas. T zona, metas, M razas. Entonces ahí sería M motivo, ahí sería así. Sería así. M de maestro, ¿no? Y entonces sería después otra vez la letra M, MBO, motivo, baja. Motivo, baja. Ahí está. Clic derecho y luego vista del diseño. Entonces aquí simplemente le vamos a poner un ítem. ¿Listo? Texto corto. Tipo dato, texto corto, listo. No tiene en ningún momento que crearse una llave de esto, para nada. Entonces se guarda. Pero este dato, así como está, vamos a ponerle aquí 50. Un símbolo mayor que el arroba, pues para que no fomentemos que escribamos en minúscula ni nada de eso. ¿Listo? Y guardamos esta información. Y ahora lo que hacemos simplemente es alimentar esa tabla con los datos correspondientes, ¿no es cierto? Entonces acá en el ítem, ahí abrimos, entonces un motivo de baja puede ser fallecimiento, otro motivo de baja es terminación contrato, otro motivo de baja puede ser termina vínculo comercial. O sea, bien sea para el proveedor o el cliente. Y el vendedor puede ser termina el contrato. O la otra puede ser otro tipo, entonces otro puede ser otra causa, otros, ¿no? Otros es la causa diferente, ¿no? Otros y ¿qué más podría hacer? Entonces, fallecimiento, terminación de contrato, termina vínculo comercial, otros. Otros ya encierra mucha cosa, ¿no? Ok, entonces esos son los diferentes motivos que existen para poder dar de baja un cliente, un vendedor, un proveedor, ¿sí? O equipo talento humano, ¿sí? El talento humano puede terminar porque simplemente ya no hay contrato.
Y en cuanto al proveedor y al cliente, porque se termina el vínculo comercial. Otros, una cosa diferente, ¿no es cierto? Bueno, y el fallecimiento porque la persona fallece, ¿sí? Bueno, entonces aquí le damos un clic y vamos a guardar y vamos a cerrar. Retomamos a persona, entonces aquí otra vez MP personas, ahí estamos. Retomamos persona 1. Persona 1, ¿por qué? Porque recordemos que persona 1 es la central, no es la principal. Porque persona 2 es el equipo talento humano, el 3 es el cliente, el 4 es el proveedor y el 5 es el vendedor. Mi perrito está cansón. Bueno, aquí mi amigo perruno que le da por aullar. Es que yo tengo un lobo. Bueno, no un lobo, no, pero tengo un perrito, raza Alaskan Malamute. Es un bloom, pero es precioso. Ese es el que aparece allá en la ficha del proyecto veterinario. Ese es Dharma, del que a veces hablo. Bueno, entonces está la fecha de baja, está el motivo de baja. Y bueno, y otra cosa importantísima que tiene que haber es que en este caso nosotros tenemos el dato de, tenemos el dato de, a ver, del usuario que en ese momento está incluyendo la baja, ¿sí? ¿Quién incluye la baja y por qué razón incluye la baja? Entonces esa es una novedad, ¿no? Entonces vamos a poner acá un detalle así. Vamos a poner detalle. A ver. Vamos a poner sede usuario, ¿sí? Sede o ID usuario, ¿no? Mejor así. ID usuario. Es decir, que ahí queda inscrito, que ahí queda inscrito el usuario. Entonces, esto como es un número, que quede inscrito el usuario. No, este ID usuario es un texto corto. Entonces, acá le ponemos texto corto. Ok, bueno. Y enseguida, bueno, el motivo de baja lo ponemos, la fecha de baja lo está. ¿Listo? Ok. Entonces, esos tres elementos, lo que van a hacer es aplicarse en AM usuario acceso. Cuando eso suceda, se van a anexar allá, ¿sí? Se van a anexar allá. La novedad, el usuario, se van a anexar allá por medio de una consulta de anexo. Solo cuando haya la baja, ¿de acuerdo? Solo cuando haya la baja. Bueno, entonces yo pienso que aquí ya no hay nada más que hacer. Aquí el usuario, ID usuario, este dejémoslo con un tamaño más pequeño, pongámosle 20, pongámosle 15. 15, no más. Wow. Entonces está el motivo de baja, está el usuario, está la fecha de baja. Listo, ya ahí está. Vamos a guardar y vamos a cerrar. Bueno, entonces, cuando sucede eso, ¿qué pasa? Que acá la bitácora de acceso, vista diseño, ahí la tenemos, ella tiene presente algo, tiene el código del usuario, el nombre del usuario, la contraseña, el perfil, la fecha de acceso, la hora de acceso, la novedad y el módulo. ¿Sí? Entonces, eso se tiene que guardar, ¿correcto? Tiene que guardarse eso. Entonces, en este caso, tenemos nosotros que darle acceso a la novedad, darle, bueno, darle anexo a la novedad, a la fecha en que sucede ese proceso, al módulo, ¿sí? Y tal vez en ese momento, la hora en que eso pasa, la hora en que eso pasa. ¿Listo? Entonces tenemos código del usuario. Tenemos en ese momento la novedad. Entonces aquí el NB usuario.
como ese se está registrando, ¿cuándo se está registrando eso? Vamos a mirar acá rápidamente una cosa importante a nivel de el panel de ingreso. Panel ingreso, aquí. Revisemos el panel de ingreso acá. Vista diseño. Vamos a mirar acá, ver código. Entonces, por aquí, tenemos que nosotros tener algo importante. Acá tenemos algo importante. Tenemos el NVUSE, que es el usuario. Está el NPerfil, NVModulo. ¿Qué más acá? Mire, acá, en el momento en que se está cargando la información del se está cargando la información del usuario, dese cuenta que aquí está el usuario, el nombre del usuario, el módulo y la labor, ¿correcto? Se están guardando esas cositas. Entonces, estos elementos que están acá van a estar presentes en el momento de la vaca. ¿Sí? En el momento de la vaca. Como son variables públicas, entonces van a tomar un rumbo allí, a ese proceso. ¿Correcto? Van a tomar un rumbo a ese proceso. Bueno, entonces, siguiendo aquí con el proceso. Una vez que tenemos eso, entonces hay que estimar hacer algo también importante. En el momento en que se da la baja, esto afecta a la tabla principal, ¿sí? A la tabla principal. A la tabla principal de personas. Entonces, en el momento del proceso vamos a tener que abrir la tabla de acceso a usuarios. Instalar los datos correspondientes, pero cuando se instalen los datos correspondientes, no habrá posibilidad de modificar ni nada de eso, porque se entiende que si la persona está haciendo la de baja y va a intentar modificar allá para tal vez hacer una cosa diferente, no, no le vamos a permitir eso. Simplemente establece los datos para que los guarde y no más. ¿Sí? Para que guarde los datos. Entonces, una vez que guarda los datos, al momento de guardar los datos, pues ya queda radicada la baja con todos los detalles, no solamente en M persona 1, que es la principal, sino también queda radicado en M usuarios acceso. ¿Bien? Entonces vamos hacia ese punto. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que tener en cuenta este elemento que está acá, esto que estamos acá tomando en cuenta, debe estar presente ahí. ¿Bien? Aquí lo voy a seleccionar. Esto es lo que tenemos que tener presente para ese concepto allí. Bueno, como eso lo está guardando, estamos jugando con esos elementos prácticamente casi disponibles para lo que vamos a hacer al otro lado. Bueno, perfecto. Sabemos que en panel de ingreso está esa información. Ahora bien, ¿cómo vamos a plantear el proceso de la eliminación? Entonces vamos aquí un momentico a el panel principal. Entonces vamos aquí a activar el panel principal. Ahí está. Entonces, en el panel principal, cuando nosotros vamos a dar baja, entonces tiene que pasar lo siguiente, que tiene que aparecer un menú parecido al de actualizar, así como está esto. Pero aquí la palabra no va a decir lista menú actualizar, sino va a decir lista menú dar baja. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, este mismo elemento que está acá, que en este momento acá, vista diseño, cerremos acá, se llama FM menú personas, así, la vamos a llamar FM menú personas de B. Dar baja. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a buscar ese mismo formulario, FM menú personas AC, ahí está, y vamos a hacer un clic derecho, vamos a copiar, ahí estamos reutilizando la información, clic derecho, pegar, y le vamos a poner acá la palabra, dos letras nomás, la D y la B, dar baja.
y quitamos el término copia de. Entonces ahí queda FM menú personas DB. Bueno, ahora entonces cogemos acá y ponemos el DB. Aquí cerramos esto, ya no lo necesitamos. Aquí hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño a este formulario. Entonces acá cambiamos la palabrita actualizar por la palabra dar baja. ¿Sí? Aquí a este cuadro le vamos a poner un nombre especial. Y vamos a llamarlo acá eso se llama así, lista MNAC. Entonces quitamos las dos letras y le ponemos DB. ¿Sí? Y la B. Dar baja. En eventos, vamos a activar el procedimiento de evento que es con la propiedad al hacer clic. Entonces, ahí está. Entonces, todo esto que está acá, vamos a cambiar. Entonces, acá simplemente escribimos select case me lista mnd. Ahí está. Punto value. Bueno, y acá en select. Para darle fin ahí. Entonces abrimos un espacio acá y todo lo que está escrito acá lo vamos a remover exactamente acá. Control X y acá Control B. ¿Listo? Control V. Bueno, entonces esto de acá lo retiramos acá un momentico. Ponemos un apóstrofe acá. Acá le ponemos un apóstrofe, acá también le ponemos un apóstrofe, acá también le ponemos un apóstrofe. Ese apóstrofe es la comilla sencilla, ¿no? Que significa que eso queda como comentario por ahora, porque no tiene todavía lugar al menú de acá. Esto que se encuentra aquí escrito se borra porque ya no se requiere, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, como tal, ahí ya está la información presente. Entonces ahora vamos a guardar acá y este formulario lo tenemos que conectar obviamente. ¿Dónde lo? Nos salimos de acá. A ver, volvamos a entrar. 1, 2, 3. Entonces este formulario lo tenemos que conectar acá en personas, aquí, dar baja, ahí. Entonces vamos a la vista del diseño. Cerremos acá. Cogemos acá el menú. Ahí la lista. El cuadro lista. Entramos ahí. Entonces acá donde dice dar baja. Tomo la anterior línea. La copiamos. Control C. Pasamos aquí y la pegamos. Ahí. Listo, entonces, ¿cómo se llama este? Quitamos esta C, esta A, y le ponemos una D y una B, que significa dar baja. ¿Listo? Entonces, se guarda la información. Bueno, salimos de acá, guardamos acá, y cerramos acá. Entonces, cuando vamos a hacer aquí, vamos a volver a entrar otra vez, volvamos a entrar. Ahí. Busquemos aquí el administrador. Entonces, en el momento en que yo le digo personas, dar baja, entonces ahí aparece, menú personas, lista menú dar baja. Entonces, cuando entre equipo talento humano, entonces tendrá que visualizar la información y hacer lo que he contado al respecto con base en eso. Bueno, ahora echémosle una miradita, ¿cómo es que vamos a hacer esa parte? Entonces, aquí entramos en actualizar, bueno. Mira que nosotros vamos como reduciendo las cosas un poco, ¿no? Porque cuando estábamos en la consulta, mira todo lo que teníamos. Pero cuando vamos a entrar aquí a la parte de actualizar, entonces ya la cosa se reduce un poquito más, ¿no es cierto? Entonces imagínense cuando vamos a dar baja, pues ya obviamente en la baja se va a reducir mucho más. Vamos a volver otra vez a entrar aquí a equipo talento humano de la parte actualizada. Entonces, de aquí, de lo que tenemos acá, ¿qué es lo que yo quiero reutilizar? El cuadro lista lo reutilizo. El ID persona, el nombre, la fecha alta la reutilizo. Pero lo demás, como el NID, la cédula, la dirección, email y este cuadro grande que está acá, todo eso se va. ¿Sí? Este botón va a cambiar por otra palabra. Entonces,
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. De esta misma información que está acá, aprovechamos, ¿sí? Pero le cambiamos algunas cosas, ¿sí ve? Y vamos trabajando más rápido, vamos aprendiendo a trabajar más rápido acá. Entonces, este le vamos a hacer aquí un clic, vamos a decirle vista diseño. Ahí está, salimos de acá. Entonces, este que está acá, que se llama en este caso FMAC persona ETH1, ¿no? Sencillamente lo que hacemos acá es así. Llamamos FMAC persona ETH1 y sacamos de este una copia. Clic derecho, sacamos una copia, clic derecho, pegar y acá simplemente dejamos todo, casi todo igual, pero la única diferencia es que quitamos este término copia de ahí. Estas dos letras que dicen AC las quitamos. Ponemos en su reemplazo el D y la B, que significa dar baja. Bueno, entonces le decimos aquí aceptar. Una vez que ya tenemos eso acá, entonces acá donde dice menú personas, actualizar ficha, ta, 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 entonces acá simplemente esta palabrita, toda esta oración que dice actualizar fichas alto, le decimos dar baja. ¿Sí? Menú personas, dar baja, equipo, talento humano. Punto, no más. Bueno, entonces, el cuadro que se encuentra aquí sigue existente. Los elementos que están acá, como el ID, persona, el nombre y la fecha alta, siguen existentes, pero estos otros campos que están acá, que son el NIF, el celular, la dirección, el email, eso se va. Todo esto que está acá, todo este elemento, todo este cuadrito que está acá, también se va. ¿De acuerdo? Se va todo eso. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros estamos aquí, usando esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que traer al frente los siguientes campos. Entonces vamos aquí a agregar campos, ¿sí? Pero cuando vamos a agregar aquí los campos, mucha atención a lo que pasa acá. Acá tenemos una consulta, ¿sí? Obsérvese que acá tenemos una consulta. Entonces, esta consulta que tenemos acá no tiene por ninguna parte lo que llamamos nosotros la fecha de alta. Entonces nos toca crear una consulta, pero basada en la que ya tenemos aquí. Podemos ligar la consulta con el acceso del usuario. Podemos ligarla por medio de la consulta de selección. Ok. Entonces ahí vamos a mirar el origen del registro. Entonces, el origen del registro acá dice CS persona ETH1. Bueno, entonces acá sencillamente vamos a crear una misma consulta parecida a esta, pero poniéndole el DB para entender que es de baja, ¿no? Ok. Entonces, para eso tenemos nosotros que cerrar acá. Vamos a guardar esto temporalmente. Cerramos acá un momentico y vamos a crear esa consulta. Entonces, llamamos primero la consulta CS persona ETH1, ¿sí? La única que está ahí. ¿Sí? Entonces, esta consulta que está acá, ay, espérate un segundito. Voy a echar otra vez un revés acá. Vuelvo otra vez acá. FM DB, ahí está. Miremos otra vez la vista del diseño, miremos otra vez el origen del registro. A ver, ahí dice CS persona ETH1. Ok. Bueno, esa es la que tenemos que tener presente. Bueno, CS persona
ETH1, ahí está. Bueno, sacamos de este una copia, clic derecho, una copia, clic derecho y vamos a pegar. ¿Cómo vamos a llamar esa consulta? Bueno, este término copia de se retira, ¿no es cierto? Y acá en vez de CS, bueno, CS, entonces acá le vamos a poner CS y delante de la CS vamos a ponerle DB, ¿sí? O también lo podemos hacer al final, como quieran, ¿no? D y B. Eso representa que es dar baja, ¿no? Bueno, listo, ya está. Entonces, ahora, este elemento que es el de baja, entonces hacemos un clic derecho, vamos a la vista del diseño y revisamos. Ahí tenemos a M persona 1 con M persona 2, ¿sí? Porque estamos visualizando la información general y la de la del talento humano. Entonces acá vamos a extendernos hasta el final, ¿no es cierto? Ahí. Vamos a esto, el data query, a pegar aquí, cerrarlo un poquito, ¿correcto? Esto acá lo vamos a extender un poco más, ahí está. Entonces, al lado, después, aquí tenemos la fecha de baja, el motivo de la baja y el usuario, ¿correcto? Este usuario que tenemos acá nos conectará con la tabla de acceso. Entonces, no la tenemos acá, entonces clic derecho, mostrar la tabla, y vamos a buscar esa tabla que se llama de mi usuario acceso. ¿Sí? Ahí le decimos agregar y cerrar. Entonces, vinculamos este que está acá con el código del usuario. Acá. ¿Sí? Para que podamos visualizar, acá podamos conectar de acá, ¿sí? A ver. No, acá lo que nos toca hacer es lo siguiente. Bueno, analizando acá un poquito, como esto es dar baja, vamos a entender que cuando se da baja solamente aparece en ese momento, para ese registro, el usuario, el motivo de baja y la fecha, esos tres elementos. Y en el momento en que aparece esa información, ¿sí? La tenemos que inscribir en M usuario acceso en ese momento. No. Vamos a hacer lo siguiente. Acá simplemente no vamos a tener en cuenta esta información porque esto representa que nos forma un dilema acá. Entonces la quitamos. No, dejamos simplemente así. Entonces, agregamos 1, 2 y 3 elementos que son fecha de baja, motivo de baja y usuario. Ya ahorita vamos a mirar qué vamos a hacer con lo siguiente que tenemos ahí que hacer. Bueno, vamos a guardar acá para no enredarlos tampoco a ustedes. Bueno, entonces cierro acá un momentico. Entonces voy a regresar nuevamente a mi formulario de baja. Ya tengo ya la tabla montada ahí. Entonces ahora voy a volver otra vez a mi formulario para baja. FMDB, persona, ahí está. Entonces hago un clic derecho, le digo la vista del diseño. Bueno, entonces, ay, espérate un momentico porque... ¿Qué fue lo que yo hice acá? Ya, hice un error acá y, bueno, ahora ya está cuadrado. Bueno, entonces tengo FMDB persona ETH.
Ahí está. FMDB persona ETH1. Entonces acá vuelvo y juega. Entonces acá le escribimos dar baja. Bueno, ok. Entonces de acá retiramos estos tres y retiramos este elemento todo. Bueno, aquí esta parte cuadramos este botón acá. Perfecto. Bueno, entonces de acá vamos a ligar este formulario con la consulta que acabamos de construir, que se llama CS persona ETH1DB. Entonces, en el origen de registro, aquí activamos el formulario, vamos al diseño, vamos aquí a la hoja de propiedades, y acá simplemente le ponemos la palabra DB. Ahí está. DB. Ok, ahí está. Entonces, acá agregamos los respectivos campos que son fecha baja, motivo baja y de usuario. Los montamos acá. Entonces, cuando estamos acá, entonces estos los vamos a tomar en cuenta con lo que está aquí. Entonces, todos estos elementos, junto con este que está acá, vamos a decirle organizar y apilado para que queden ahí cuadraditos. Ok, entonces acá dice fecha, entonces acá le ponemos fecha baja, motivo baja. Y acá, ID usuario, ¿sí? ID usuario. Bueno. Listo. Entonces ya está aquí esta parte. Entonces esto, quitamos el diseño acá para luego con estos concentrarnos en ponerlos al mismo tamaño. Tamaño y espacio. Entonces acá disminuir verticalmente. Disminuir vertical, ahí está. Ahora a este le vamos a poner acá el formato para este y para este. ¿Listo? A este aquí, entonces, este de acá, el formatico, ahí, para que quede negro. Bueno, entonces ahí tenemos los elementos. Ok. Bueno. Entonces, motivo de baja. Entonces damos la fecha, el motivo de baja. Entonces el motivo de baja tiene que quedar al mismo tamaño del anterior acá. De nombre. Entonces aquí organizar tamaño y espacio. Ajustar al más ancho. Ahí está. Bueno. Listo. Entonces el motivo de baja es un cuadro combinado. Entonces aquí hacemos un clic derecho y combinado, cuadro combinado. Aunque claro está que el motivo de baja, si usted quiere, también puede hacer algo también especial y sería crear como un cuadro listo, si lo quiere así. Bueno, uno juega aquí como desee, ¿no? Cuadro lista, cuadro combinado, ¿sí? Bueno. Entonces aquí en el cuadro combinado, entonces tenemos que amarrarlo con el origen de la fila, ¿sí? Ahí tenemos que activar la tablita que acabamos de construir que se llama motivo baja. Ahí está, mírela. MMBO baja. Y vamos aquí a plasmar ahí. Entonces ahí vemos los motivos de baja. Bueno, cerramos acá, le decimos que sí, se guarda esa instrucción SQL. Revisamos el orden de origen, el orden de tabulación de toda esta información. Entonces, revisamos el orden de tabulación. Entonces, vamos aquí a tocar detalle. Vamos al diseño, orden de tabulación. Entonces, motivo de baja acá, como fecha de baja y usuario, eso se va para arriba. ¿Listo? Ok, ahora, motivo de baja.
Ahí, motivo de baja se va para después de fecha. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fecha, motivo de baja, usuario. Listo. Quedó. Perfecto. Wow. Este botón ya no lo llamamos como está llamándose actualmente. ¿Sí? Ya no lo llamamos AC, lo llamamos BDB. Dar baja. ¿Sí? Bueno, ok. No diría aquí la palabra actualizar datos, sino dar baja a datos. Dar baja a datos. Bueno. O dar baja a persona. O dar baja a, sí, persona, dar baja, ¿no? Más bien quítemele acá la palabra dar baja. Ahí, dar baja. Listo. Ok. Dar baja. Bueno. A continuación, entonces, la idea es que con base en lo que tenemos acá, a la fecha, al motivo y al esto, entonces, es que cuando yo le diga dar baja, se tiene que aprender, o sea, aquí activa la información, pero adicionalmente se va a abrir M usuarios acceso en un momento determinado y simplemente va a incluir la información que debe tener allá, como si fuera un nuevo registro, ¿de acuerdo? Solamente ahí, y después cerrar y se fue. ¿Sí? Entonces, esto como es tan grande acá, entonces esto lo vamos a poner aquí un poquito más a este lado, vamos a centrarlo, o si es el caso lo ponemos acá, ahí, ¿está bien? Está perfecto ahí, esto lo cerramos un poco más, no se necesita ser tan grande, perfecto, ahí está, bueno, esto para que nos quede mejor. Entonces, tanto este como este elemento lo vamos a alinear un momentico a la derecha. A la derecha. ¿Sí? Como este, alinearlo a la derecha también. Pero después, este que está acá, lo alineamos con este a la izquierda, para que queden parejitos, ¿sí? Ahí, entonces, este que está acá, este, como este, a ver, este y este, lo vamos a alinear a la derecha, ahí, ok, este quedó como muy, ¿qué? Entonces, este y este los vamos a dejar al tamaño igual. Y lo alineamos a la derecha para que queden parejitos. Ya, ahí quedó parejito ya. Y todo esto para que queden iguales, parejos. Ahora sí quedó bien. Listo. Bueno, entonces ahí ya quedó ahí. Hasta ahí donde estamos ya está ok. Entonces guardamos acá. Entonces, en el momento en que nosotros incluimos esta información que hice acá, ID usuario, mucha atención cómo va a pasar lo del ID usuario acá. Cuando yo active el motivo de baja, él va inmediatamente a ponerle dato a ID usuario. Le pone un dato al ID usuario. Cuando yo le diga motivo de baja, le pone inmediatamente un dato al ID usuario. ¿Sí? ¿Cómo va a pasar eso? Mucha atención, ¿cómo va a pasar eso? Yo necesito tener presente el código del usuario, ¿no es cierto? Entonces, necesito yo saber acá cómo está llamado ese nombre. Entonces, acá, en este caso, bueno, yo voy a utilizar acá lo consignado en la variable pública. La consignada en la variable pública que es este, CD usuario.
Recordemos esa palabra, sede usuario, ¿ok? Sede usuario, NB usuario, ¿sí? Mejor dicho, todo esto que está acá, todo esto que está aquí, vamos a tomarlo un momentico, como para tener ahí un recorderis, acá, control C, ¿no? Ahí, cierro un momento acá. Entonces, bien. Acá, cuando llega acá, va a darle dato a este aquí, ¿sí? Va a darle dato a este. Entonces, vamos ahora aquí a lo siguiente. En el momento en que él reciba el enfoque, cuando él recibe acá el enfoque, sucede eso inmediatamente. Evento recibiendo el enfoque acá. Generador de código. Aquí vamos a sacar una, vamos a pegar acá, pero mucha atención a lo que vamos a hacer acá. Aquí le ponemos me id usuario. Punto value. Tan raro porque no me está dando acá. No. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, esta parte del usuario, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. En MBO baja, voy a hacer el procedimiento de evento que hice después de actualizar. Acá. ¿Listo? Ahí está. Entonces aquí le escribo me.id, ahí sí salió, usuario, ahí está, punto value. Entonces esto aquí es igual. Entonces él lo que va a hacer es depositar el valor que tiene la variable pública C de usuario. ¿Listo? La guarda ahí. ¿De acuerdo? La guarda ahí. Bueno, esto que yo había notado anteriormente, esto se va. Se va por un momento temporalmente ahí. Entonces, el dato lo guarda inmediatamente ahí en sede de usuario. Perfecto. Eso como manera de que quede esa parte consignada ahí. Pero como yo no salgo todavía del registro, ¿no es cierto? No salgo todavía del registro, entonces sencillamente él permanece todavía ahí con la información ahí. Bueno, hay unas cositas acá que tenemos que cuadrar acá. Por ejemplo, vamos a lo siguiente. Bueno, vamos a guardar acá y salimos de acá. Bueno, entonces, esto ya está previsto que cuando yo tomo acá a la persona, llegan los datos de la persona, anoto la fecha de baja, el motivo de baja del ID de usuario. Bueno, entonces, tanto el primero como el segundo y el tercero, la fecha de alta, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, esto, con esto y con esto que está acá, son datos que tienen que en el bloqueado de estar con el término sí, está bloqueado. Sí, bloqueado, o sea, bloqueado, bloqueo y bloqueo. ¿Ok? Ahí está bloqueado. Entonces, la fecha de baja, ¿cómo va a suceder? La fecha de baja sucede que si yo, por ejemplo, escribo una fecha y la fecha que yo escribo está menor a la fecha de alta, él va a botar un error o un mensaje donde le va a decir
que eso no es correcto, ¿sí? Que no es correcto. ¿De acuerdo? Entonces eso tiene que suceder después de actualizar. Después de actualizar. Es decir, la fecha para que pase tiene que estar mayor a la fecha de alta. ¿De acuerdo? Entonces ahí eso se establece un flujo condicional. Entonces acá en el evento, al hacer aquí, después de actualizar, ahí el parámetro se establece. Entonces ahí en el parámetro se establece lo siguiente. Decimos así. Si, entonces, si NZ no, vamos a ponerlo así. Si me punto fecha baja, ¿no es cierto? Fecha baja punto value es menor de me punto fecha registro, punto value. Si fecha baja es menor de fecha registro, entonces un mensaje que diga MSG voz, entre comillas, diga la fecha escrita o la fecha registrada es menor a la fecha de alta. Intente de nuevo. ¿Sí? De critical. ¿Sí? Y luego aquí entre comillas, aviso, raya, bet, project. Y cerramos, ¿no? Y ahí termina la condición. En if. Es decir, él tiene que obligatoriamente alertar a la persona de que está cometiendo un error. Entonces la persona llega y escribe. Entonces, escribió la fecha superior a la fecha de registro. Entonces, ahí sí pasa. Pero si escribió la fecha inferior a la fecha de registro, no pasa. ¿Ve? Así de sencillo. Bueno, entonces guardamos ahí el dato. Bueno, yo sé que aquí esto se nos alargó un poquito, entonces ya aquí por este lado, entonces tenemos la fecha de baja, tenemos el motivo de baja, ya está guardado, ya tenemos aquí esto. Entonces vamos a parar ahí y hacemos un nuevo video donde vamos a plasmar cómo es el proceso para en el momento en que damos de baja, cómo va a comportarse el fenómeno acá. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí este video lo vamos a cerrar. No se preocupen que esta es la entrega 1 de este proceso. Entonces, viene el siguiente, que sería el 2, y el último de este, para que quede más clara la cosa y no le extendamos en tiempo lo que estamos haciendo acá. Entonces, yo aquí voy a guardar, voy a conectarlo al menú. Lo voy a conectar al menú que se llama FM Menú. Personas DB, ahí está, ahí lo voy a conectar a este, clic derecho, vista y seña. Lo conecto acá. Entonces este se llamaba FM, entonces acá a este le ponemos D y B, 1 y 2, ahí está. Guardamos la información y salimos de acá. Entonces, guardar y cerrar. Entonces, cuando estamos entrando acá al panel principal, al dar aquí baja a equipo de talento humano, así debe aparecer hasta ahí. Entonces, lo que nos queda pendiente es que en el momento en que nosotros elegimos la persona, entonces, en ese momento, cuando le damos un enter, entonces aquí te va a estipular la fecha de baja, motivo de baja, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Bueno, entonces acá simplemente salimos de acá. Ok. Entonces, cerramos acá.
Y ahí terminamos este video. Los invito a estar pendientes de la próxima entrega con respecto a este proceso. Gracias. Created using Powtoon.